Buenas tardes, mis amigos. Les habla Selvin Martínez. En esta oportunidad para compartir con ustedes una pregunta que me ha hecho muchas personas que se acercan a mí para que les dé clases de instrumentos musicales. Me preguntan a qué edad es recomendable iniciar las clases de aprendizaje de un instrumento musical. Llámese cualquier instrumento, puede ser guitarra, puede ser piano, o algún instrumento de viento como saxofón o clarinete. Pues no existe una edad mínima en la que uno como maestro pueda decir que se debe iniciar el aprendizaje musical. De hecho, a lo largo de la historia han existido casos de niños que han aprendido a ejecutar un instrumento de 3 años, 4 años. Yo no conozco hasta el momento registros de niños menores de 3 años que sepan ejecutar instrumentos. Sin embargo, yo creo que eso es posible, que pueden haber niños que tengan condiciones extraordinarias para aprender a tocar instrumento musical. Así que la instrucción musical, a diferencia de la enseñanza académica, de la instrucción académica o de la educación formal, no tiene un tope de edad mínimo. Yo creo más bien que depende de la capacidad motriz que el niño pueda tener, o sea, de la capacidad de manipular sus miembros superiores. Estamos hablando de sus manos, sus dedos, en el caso de la ejecución de guitarra y de piano. Si el niño tiene una capacidad motriz lo suficientemente desarrollada como para aprender a, en el caso de la guitarra, para aprender a colocar sus dedos en los trastos de la guitarra, aun y cuando sus dedos sean pequeños, yo creo que se puede iniciar con el aprendizaje de guitarra. Aunque en el caso de la guitarra, pues es un poquito complicado porque generalmente la cuerda tiende a lastimar y los dedos de los niños, la piel de los dedos de los niños es un poco sensible. No así en el piano, en el teclado, que una persona puede aprender a muy temprana edad. Hay casos de músicos muy famosos que aprendieron a la edad de 4 años. Pero así que yo creo que la instrucción musical, en vez de generar algún trastorno, por el contrario, más bien nos ayuda a nosotros a cultivar y de despertar todos los sentidos. Pues no solamente el tacto y la parte de nuestras manos, sino también para desarrollar nuestro cerebro, desarrollar nuestra capacidad motriz, nuestra capacidad de coordinación, la inventiva, desarrolla nuestra capacidad de crear también, ¿verdad? Así que si algún padre de familia quiere iniciar con su hijo la enseñanza de un instrumento, pues adelante, no hay una edad mínima y tampoco hay una edad máxima. Conozco casos de personas que no tuvieron la oportunidad de aprender un instrumento musical mientras estaban niños o aún adolescentes o en la edad adulta y aún en su vejez aprendieron a tocar un instrumento musical. Así que la música, alguien dijo por ahí que es el alimento del alma. Ojalá y todas las personas pudieran dedicar un tiempo para el aprendizaje de un instrumento musical, porque definitivamente es muy bonito, la instrucción musical es muy bonita. Y bueno, aconsejarles a cada uno de ustedes que pueden ver este video y motivarles a que aprendan a tocar un instrumento musical o que aprendan lectura musical, porque es muy bueno y sirve para aislar la mente de pensamientos tristes, de sentimientos de tristeza y de depresión. Pero la música nos aparta y nos pone en una atmósfera diferente a cada uno. Eso es todo, amigos. Espero haber podido ayudarles, ¿verdad? Y que la pasen bien.